Buenos días. Hoy es el domingo de la Santísima Trinidad. En el mundo litúrgico, el Santísimo se pone por todas partes. Nosotros hablábamos de la Trinidad, no, la Santísima Trinidad. Bueno, hemos leído un pasaje de Juan muy breve, Juan capítulo 3, versículos 16 al 18. Es un monólogo de Jesús que viene después del diálogo con Nicodemo. Lo podéis leer, lo encontraréis, no hay problemas aquí de texto. Pero es un tema muy adecuado para centrarnos en el tema de la salvación del mundo, en una teología que sea liberadora para todas las personas que lo habitan. La Biblia era para el mundo judío. Dicen los judíos que son ellos los que aceptaron la Torá, pero los otros han quedado fuera. En cambio, Jesús propone un plan que sea válido para todo el mundo. Y una vez constituido Hijo unigénito de Dios, nos ha revelado la intimidad del Padre, que nos da la opción de llegar a ser hijos de Dios. Hoy pondríamos hijos e hijas de Dios. A todos los que libremente lo acogen en nuestra vida, y así a todos los que hemos nacido de Dios. Esto es muy nuevo. Este es el contenido de la experiencia de Jesús en el Jordán. La experiencia que tuvo era que Él era el Mesías. El Mesías que todos esperaban era Él. El Mesías quiere decir Dios. Y en el prólogo de Juan está clarísimo. Un Dios era el proyecto. Y este proyecto se ha realizado en la persona de Jesús de Nazaret, uno de los nuestros, el Hijo del Hombre. Pero no solamente se ha realizado en él, sino que ha quedado como muestra para que todos los humanos, mirando esta muestra, podamos realizar lo mismo que ha hecho él. Tenemos la vida por delante. Tenemos todos la posibilidad de llegar a ser dioses. Hay que actualizarla, hay que activarla esta posibilidad. Son pocos los que lo hacen. Muchos son los elegidos y pocos los llamados y pocos los escogidos. Entre estos pocos, yo voy leyendo así, o oyendo, y voy viendo personas en quienes se está realizando este proyecto. Hijos e hijas de Dios, porque han descubierto que en el hermano activan esa dimensión. Gracias.